Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para enseñaros otro trabajo de para primera comunión. ¿Os acordáis que hace poco os he enseñado un álbum de fotos con libro de firma para dos mellizos? Pues Maika, la chica que me lo encargó, también me pidió para su niña. Lo mismo, pero en versión niña, para ir a IDE. Y aquí lo veis. En este caso, las protagonistas de esta portada son las flores que acompañan a la muñequita. Están en 3D, como podéis ver, se puede levantar un poco los pétalos y darle más vidilla. El hombre está decorado con glossy, tiene cierto brillo. Luego también pues, le he metido toques de brillo al adorno del pelo de la niña, al lacito. Voy a hacer zoom a ver si soy capaz de enfocarlo. A ver. Ahí lo podéis ver. Lo estáis viendo bien, sí. ¿Veis? Y si no, me creéis. Y ya está. Ha quedado súper bonito. Estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, vamos a verlo por dentro. Como siempre, pues comentaros, encuadernación con anillas. Le he puesto una palomita. Cierre con lacito, en este caso he escogido este rosita de organza que queda muy chulo. Y por la parte trasera pues así, una explosión de flores en color azulito y rosita, muy muy bonito. Puntillitas, la misma puntilla que decora este lomito de libro está puesta aquí en las anillas. Los mismos lacitos. Y bueno, venga, vamos a verlo por dentro. Bien, como siempre, un bolsillo en la tapa y una tarjetita para que la niña rellene con los datos de su comunión. Y aquí pues podemos guardar pues, el menú del evento, un CD, lo que quiera. Cualquier cosita que quiera conservar. Aquí está pensado para poner la foto con su vestido, ¿veis? Aquí pone mi vestido y la muñeca y está sin pegar. Perdón, está pegado. Pensé que no lo había pegado. Aquí podemos poner una foto que quepa en este tamaño, que es más o menos 10x10, o poner una foto más grande y que quede así. También queda un efecto muy bonito ponerla así, de 10x15, ya como queramos, o poner dos pequeñas. ¿Qué pasamos? Aquí tenemos la iglesia, como veis, las ventanas imitan a cristal. Y si lo abrimos, despegamos aquí, tenemos una capacidad para poner la foto. Y con esto lo sujetamos y le damos un toque gracioso. Escapan cosas. En esta parte, como siempre, esta vez he escogido esta etiqueta que dice gracias por ser parte de mi vida. Y si tiramos de aquí, sujetamos bien la base y al tirar de aquí, tachán, nos aparece una niña de comunión y aquí podemos pegar una foto chiquitina. Y si tiramos de arriba, desliza de aquí y de aquí de tal manera pues que nos caben dos fotitos. Esto con mucho cuidadín, lo vamos empujando y listo, lo dejamos así. Muy bien, siguiente, lo que se me escapa es, esto es un bolsillo, que pone aquí mi comunión, y bueno, tiene mucha capacidad para guardar cosas, ¿veis? Y bueno, yo le echo, mirad, le echo una combinación, le echo estas tarjetitas para poner la foto. La foto de 9x13, ¿veis? Posibilidad de escribir por la parte trasera. Y luego le he hecho estas que son más grandes, que son de 10x15, para poner foto de 10x15. Y le he hecho un sistema para encajarlas, sin tener que pegarlas. Levantando estas esquinas, lo encajaríamos. Vamos a ver si conseguimos que enfoque. ¿Veis? Levantando estas esquinitas, pegaríamos la foto.
Y bien, esto ya lo podemos guardar. Esta la voy a sujetar con esto aquí, así. Y nada. Mucha capacidad para fotos. En la siguiente hoja lo que vemos es una cascada. Va sujeta con este lacito. Y al abrirlo, pues se abre así. Y nos caben varias fotos en 9 por 13 centímetros. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mínimo. Si no queremos tapar esto, por lo menos 8. Sigamos. Aquí lo que vemos es el bolsillo doble, que ha quedado muy bonito. Sale una etiquetita de este lado. De este salen dos tags para que la niña rellene, con su listado de regalos y el listado de invitados. Y por aquí pues tiene un sello que pone mi primera comunión. Luego aquí de dentro sale un tarjetón para poner fotos más grandes, con otro sellito. ¿Veis? Lo guardaríamos así. Y así. Y así. Esta parte de aquí es una estructura de ventana que se abre. Está sujeta por este lazo, que al tirar hacemos así, se abre una mitad para poner foto. Aquí también podemos poner foto. Y aquí, ¿veis? Mucha capacidad. Para cerrarlo, pues sin más. A ver, esto tiene que quedar por debajo. Así. Para poder cerrarlo, hay que jugar un poco con por dónde va la cuerda, ¿vale? La cuerda tiene que ir por aquí, debajo de esta, por ahí, para poder cerrarlo. Lacito y listo. La siguiente hoja, como veis, es que bonito, combina. Lo que intento siempre es combinar ambas hojas, ¿no? Esta tiene azulito y le meto azulito aquí, le meto la muñequita en azulito. Ya lo estáis viendo. Aquí es una composición para poner una foto de 10x15 aquí pegada. Y esto es un tríptico que lo abrimos y nos caben, pues mirad, 1, 2, 3, 4 fotos. Se cierra con el lazo, se ata igualmente. Luego lo ataré para no hacer el vídeo eterno, que bastante largo va a ser. Y mirad, aquí gran espacio para poner foto. Podemos poner la foto así si queremos. Mirad qué chulada. Podemos poner en este sentido, de tal manera que quede marcada en esta corona. Y aquí lo que vemos son unas flores que están en relieve. Están pegadas y parcialmente en relieve para que quede un efecto chulo. Aquí vemos un cáliz que he hecho yo y dos partes para poner foto, foto pequeña, en este caso de 9x13, ¿veis? Así. Podemos pegar aquí una foto o dejar esto así y aprovechar para escribir. Y al abrirlo, aquí sí que sí, podemos poner una y dos fotos de 9x13. Aquí en este espacio grande de 10x15, es para foto grande. Y esto está sin pegar para encajar la foto. Y que quede así. Me ha encantado. Esta parte estoy muy contenta, se nota. Y bueno, la última parte, como veis, es el banderín con el nombre de la niña y unos lacitos. Iraide, ¿ves? Así. Le da mucha movilidad, que ahora no consigo, como siempre. Y bueno, libro de firmas, gracias por venir. Y aquí ya, pues nada, la parte de las firmas, que como veis son hojas en blanco, con su sellito. Y esto es todo. Vamos a agarrarlo así. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Agur!